Ya que tenemos aquí a nuestro querido Javier Pérez Roldán, Javier María Pérez Roldán, quiero preguntarle por esa querella también que puso ayer. Y dice lo siguiente, dice: la acusación del caso Begoña Gómez pide al juez los vuelos oficiales a República Dominicana con Sánchez en la Moncloa. Señor Pérez, ¿por qué piden ustedes en su ampliación de querella, que ya hemos hablado que van a tener de testigo a Navajita Plateada, por qué quieren esos vuelos? ¿Por qué piensan que en esos vuelos está la clave de todo el mejor? Exacto. Porque vamos a ver, nosotros entendemos que lo que conocemos hasta ahora es la punta del iceberg. Bien, aquí hay un conglomerado de empresas que participan en determinados negocios y entendemos que todo eso siempre se acaba cuantificando en dinero y ese dinero hay que guardarlo en algún lado. Entonces queremos ver si de verdad estas sospechas, que además nos han puesto en nuestro conocimiento, sinceramente, multitud de periodistas de investigación, están con esa mosca detrás de la oreja por la frecuencia que ha habido esos viajes. Entonces, bueno, vamos a ver, porque si no hay nada que ocultar, pues se puede sacar perfectamente, se puede dar luz al asunto. Señor Campuzano, estamos hablando de esos vuelos, más de 33 vuelos, me parece, que fue Begoña Gómez a República Dominicana, vuelos que llevan valija diplomática, vuelos que no están declarados, porque se utiliza un avión que es del presidente de gobierno para viajes constantes de su mujer que iba allí a negocios X, que tendremos que ver cuál era. Claro, realmente hay una contradicción en sí misma en esos viajes, es decir, si está utilizando un medio oficial y está utilizando una valija diplomática, lo suyo sería declararlos, es decir, al final entrarían dentro de una actividad normal. También tenemos que entender que, bueno, si fuera con el presidente del gobierno, incluso podríamos llegar a entenderlo, pero sola por su cuenta, y recordemos que es una de las cosas que se ha puesto de manifiesto siempre durante toda esta investigación, ella no es una persona institucional. En España no está regulado el principio de primera dama, y aunque fuera la primera dama y estuviera todo totalmente compartimentalizado, es muy difícil justificar su viaje a República Dominicana. Recordemos, los espectadores, República Dominicana es conocida, y además ha sido conocida tristemente durante los últimos años, por ser un paraíso fiscal, por ser un lavadero de dinero para negocios turbios, para ser un sitio donde se creaban empresas pantalla para poder facturar dinero, y esto no solamente lo hemos visto en el caso Begoña Gómez, sino que tenemos un amplio historial. Por lo tanto, esos viajes con valija diplomática, sin declararlos, etcétera, pues hombre, no sé si estará ahí la clave de la cuestión, pero a mí me genera dudas. Le voy a hacer una pregunta. Supuestamente, cuando una persona, y voy a hablar de una persona X, pues hace tráfico de influencias, lo hace a cambio, presuntamente, de un dinero, ¿no? Entonces, y todo esto presuntamente, puede que esa persona que hace tráfico de influencias, si tiene acceso a un avión donde va con valija diplomática que no tiene controles, puede que ese dinero lo haya llevado precisamente a ese sitio que es República Dominicana, que es un lavadero de dinero, ¿no? Por supuesto, de hecho es un método bastante habitual. Recordemos, no hace falta irse muy lejos en el tiempo, que también durante, es que la verdad que con el PSOE no paramos de tener casos, pero recordemos el caso del Tito Berni. Recordemos cómo recibía empresarios en su despacho del Congreso, y a su vez había gente que estaba aledaña a él en negocios que pedía pago de dinero en efectivo, es decir, pedían cantidades muy cutres de 3, 5, 10 mil euros. Entiendo que en el caso de Begoña Gómez, viendo su estándar y su nivel de vida, pues hombre, pediría un poco más. Espero que por lo menos la señora Gómez, ya que por lo menos podremos intuir que pudiera haber habido algo de eso, por lo menos que no sea cutre, ¿no? Es lo único que le pediría, ¿no? Ya que por lo menos hablemos de dinero, hablemos de cantidad, ¿no? Pero precisamente eso podía haber ocurrido. Una valija diplomática es algo que no se puede registrar en un aeropuerto, que puede contener cualquier tipo de documentación, puede contener
dinero puede contener cualquier historia que nosotros consideremos. No pensemos una valija diplomática en una pequeña cajita, puede ser desde una caja hasta puede ser la maleta, una maleta de 20 kilos, ¿no? Con suficiente dinero, como decían en los ERES de Andalucía, como para asar una vaca, ¿no? Entonces, bueno, puede supuestamente haber ocurrido cualquier cosa, pero lo que está claro es que en 33 viajes a República Dominicana por parte de ella, pues hombre, yo creo que a cualquiera, incluso hasta el más inocente, le podría hacer sospechar, o por lo menos, y me gustaría saber qué justificación tienen esos 33 viajes, a cuenta de qué. Esa es la cuestión, que son 33 viajes sin que quede constancia de a qué, porque si luego nos dicen, no, es que ha dado en la universidad de allí una conferencia de transformación social, ser, competitiva, podría ser, y entonces ha mejorado aquella isla. Bueno, vale. O ha ido allí para un proyecto, pero se desconoce, no ha sido público lo que haya podido hacer. Y claro, en viajes que no son particulares de ella, bien, que son con medios del Estado, sin saber a qué va, pues suena a lo que suena. Sobre todo la parte más importante de lo que acabas de decir, con medios del Estado, porque si hubiera ido algo de su cátedra, si hubiera ido algo de su cátedra, aparte que se hubiera hecho la foto, porque todos sabemos que tenía esa apariencia de querer demostrar, eso ya lo vimos, que cuando pidió que le pusieran el título de que era licenciada en marketing, cuando realmente no lo era, pues ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se hubiera ido para dar clases de la universidad, o para su cátedra, o para promocionarla incluso, aparte de promocionarlo, incluso también sería imputable por el mero hecho de que ha utilizado recursos públicos de todos los españoles para una actividad privada. Sí, sí. O sea, en cualquiera de los casos, aunque lo justifique, sale mal. Es un supuesto exacto de malversación, es decir, eso está claro, pero es que de ahí hay mucho más, hay mucho más. Por eso yo decía, entre comillas, que a lo mejor se han ido de vacaciones a República Dominicana. Pues muchas vacaciones. Porque depende de lo que tengan. Pues si tienen mucho equipaje que transferir, porque si no, no se explica tanto secretismo. Si tienen mucho equipaje, luego hay que lavarlo. Claro. Mucho allí, ¿no? Y hay muy buenas lavadoras en República Dominicana. Cuando uno va a República Dominicana, generalmente hay lavadoras estas en que pagas unas monedas y te lavan todo. Lo conocen, ¿no? Sí, sí. No, tiene muy buena pinta lo que planteas.